¿Qué tal, amigos? En la Amazonía Norte del Ecuador las vías están construidas en medio de la vegetación, muchas de las veces un pasaje por medio de la selva. Acá ocurrió un pequeño accidente. Justamente cuando íbamos pasando por el asfalto se cruzó este monito, que ahora yo lo puse acá en la parte de ya de la maleza, pero quedó golpeado en el asfalto. Lo hemos hecho esto porque hay conductores inconscientes que al ver un bulto en la vía simplemente le pasan el vehículo por de encima, sabiendo que podemos salvar una vida. Y esto es lo que está ocurriendo ahora. Él se golpeó en una parte lateral de la motocicleta, pero solamente quedó golpeado, miren, y ahora se recupera y se va. Un consejo, mis queridos compañeros: hagamos esto cuando veamos un animal malherido en la vía. No lo pasemos, no le repasemos el vehículo por encima. Miren que a veces solo quedan golpeados y muchas de las veces, pudiendo evitar, les pasamos el vehículo por encima, acabando con la vida de ellos. Sin embargo, acá ha ocurrido algo satisfactorio. El golpe solamente lo soñó, pero la inconsciencia poco a poco se le va quitando y nosotros evitamos llevarlo hacia la maleza para que no vuelva a cruzar la vía. Incluso después del golpe hubo otro monito que le vino a tratar de salvar, estaba junto a él. Inconscientemente sabe que tenía vida. Y lo que quiero decirles, mis queridos amigos, es que hay que evitar estas vidas. Hoy las podemos observar, mañana solamente sean parte de la historia donde existían monitos. Entonces, para evitar eso, sigamos defendiendo la vida. Buen viaje, mi querido amigo. Esto es lo que hemos querido compartir, mis queridos amigos, compañeros. Y es esta la siguiente escena que lamentablemente tenemos que mostrar. Que hay conductores inconscientes que ven a las especies como un estorbo o como un deporte. ¿Qué daño puede hacer una charapa? Una charapa que para las nacionalidades es fuente de alimento. Sus huevos son los más alimenticios nutricionales que utilizan en las comunidades. ¿Pero qué ocurre? Esta charapa ni siquiera ha salido al carril donde circulan los vehículos grandes. Está donde una línea fue trazada y dividida con la ciclovía. Pero hay alguien que vio esta charapa, se arrimó a propósito y lamentablemente la mató. Luego vendrán los carroñeros, los gallinazos, a propósito, que también es lamentable. Todos los días ver en las vías 2, 3, 4, hasta 5 gallinazos de un solo golpe muertos. ¿Por qué razón? Porque estas especies son las que limpian la carroña, limpian el desastre que dejamos los humanos todos los días en las vías, en las carreteras de nuestro querido país Ecuador. ¿Pero quién hace conciencia de esto? ¿Quién controla esto? No hay nadie. Esta charapa ni siquiera tiene una velocidad de carrera para decir que no le dio tiempo a frenar o a evitar. Un animal inofensivo que no muerde, quizás que no tiene veneno, pero que alguien lo ve como algo repudiable en el medio ambiente y la mató. La dejamos a un lado de la vía para que cuando lleguen los carroñeros no sean también víctimas de estas llantas asesinas. Hay conductores conscientes, hay pocos, pero los hay. Pero también hay conductores que todo lo que encuentran a la vía fuera de lo que se llama ser humano, lo ven como algo estorboso, como algo detestable. Y esto queremos con este video
concientizar a nuestros amigos ecuatorianos, a nuestros compañeros conductores. No veamos las especies como algo inservible. Veamos como parte de nuestra familia, de nuestra tierra. Recuerde que cuando nosotros llegamos acá, quizás unos sabrán que esto era pura selva. ¿Quiénes llegaron? ¿Quiénes invadieron? Fuimos nosotros. Ellos estuvieron siempre allí, junto a las nacionalidades. Si ofendemos una especie, quitamos un bocado de comida a las nacionalidades. Formemos conciencia en nuestros hijos para que mañana más tarde ellos sean unos buenos conductores y respetuosos de la naturaleza. Hemos hecho este video para hacer un poco de conciencia ante la vida.